I'm sorry. The person you called cannot be reached now. Please leave a message. Hola, hola. Probando 1, 2, 3. Ya, listo, se escucha. Y hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a presentar el terror analógico. Un tipo de terror que a mí en lo personal me gusta bastante, porque está caracterizado por una estética retro VHS. Que se basa como en el pasado, más o menos por los 70s, 90s. Este terror trata como de dar roces como que sea de realidad, por lo que da la sensación de autenticidad y confusión. Su narrativa está orientada como a un documental. Se utilizan cosas que se usaban en esos tiempos como televisores análogos, cintas, grabadoras de cassette y emisoras de radio. Por lo que ves, son artículos bastante antiguos que se utilizaban. ¿Qué tal la intro, eh? Sirve que sigo hablando sobre este tipo de terror. Yo casi no soy muy fan del terror porque soy bien mío en mis experiencias con este. Digo a quien le gusta que lo asusten bien culero. La 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 la. ¡Bú! Pero el tipo de terror analógico, hasta un punto, se me hace interesante. Cómo te lo llegan a mostrar como algo de verdad, se me hace muy cabrón. Me gusta, pero a la vez no. Que no te explique del todo algo, te da esa sensación de misterio, de algo que desconoces. Este tipo de terror es más psicológico, que en vez de tratar de asustar de una manera intensa al que lo ve, mejor juega con la calidad, la nostalgia y el sonido. Siento que esas tres son el pilar del por qué llega a funcionar tan bien. Con esa imagen granulada, de baja calidad, que se haya grabado con cosas antiguas. Pero justamente por eso, parece más real, más cercano. Y esto hace que el espectador se sienta más inmerso. Te deja pistas, escenas incompletas y ruidos que hace que la mente rellene lo que puede ser y lo que pudo haber pasado a continuación. Se utilizan recursos como found footage. Un found footage es, en español, fotografía o video encontrado. Es como si fuera una grabación descubierta sobre algo que pasó, o se encontró esa grabación de manera accidental. Unos ejemplos de canales que hacen esto podría ser Local 58, un canal que aborda sobre este tema y como utiliza una estética VHS bastante buena. O uno que en lo personal me gusta más es Gemini Home Entertainment. Está muy padre si te gusta este tipo de terror. En mi opinión, algunas historias llegan a tomar
inspiración de Lovecraft, ya que este hacía un terror cósmico, un subgénero de la ficción del terror que trata del horror de lo desconocido e incomprensible. Un ejemplo, en la animación que hice, lo que más da miedo no es la apariencia del monstruo, sino las alarmas del ambiente y dar un toque de realismo que podría pasar a la realidad. No hay una definición tan concreta para este tipo de terror analógico, pero es para que te des una idea de qué es este tipo de terror. Y bueno, eso es el terror analógico en términos simples. Y bueno, si te gustó, le puedes dar like y suscribirte. Me ayudarías muchísimo. Gracias.